PRUC es el Plan Rector de Uso y de Gestión del Parque Nacional del Teide. Y está muy asociado al plan de movilidad que el Parque Nacional del Teide tiene. Por cierto, y aquí paro, aún este ayuntamiento no conoce el plan de movilidad que el Parque Nacional del Teide tiene. Me parece sencillamente impresentable que después de una reunión que se suspendió hace un mes y medio aproximadamente, a fecha de hoy, día 21, un día antes de que venza el plazo para el PRUC, no conocemos el plan de movilidad para el Parque Nacional del Teide. Fiel al compromiso que el gobierno tomó con los grupos colectivos y con la ciudadanía, hemos estado trabajando a lo largo de este último mes para hoy mismo convocar una junta de gobierno a las 8:30, donde hemos dado cuenta de 32 alegaciones que vamos a darle curso, porque pensamos que son 32 puntos que van a sumar y que van a despejar dudas de incertidumbre que la sociedad villera tiene y la sociedad tinerfeña también tiene. La enmienda número 1 es una enmienda a la totalidad. Seguimos pensando que el PRUC, que este plan, debe ser retirado y se debe empezar desde el minuto 1 para abrir un proceso de participación ciudadana real, efectivo, y donde los colectivos, asociaciones y ayuntamientos, recuerdo a los que nos vean que el territorio del Parque Nacional del Teide, 19.000 hectáreas, pertenece a 14 municipios, de los cuales el que estamos hoy, nuestra villa, tiene el 70%, quiere decir 13.000 hectáreas. Pedimos también que el plan de movilidad se paralice hasta que los ayuntamientos sepamos exactamente el contenido de ese plan, cuál es. Porque pensamos que tanto el PRUC como el otro plan son dos cosas que se tienen que conjuntar. No se entendería el plan de uso, el plan rector del Parque Nacional del Teide, sin saber, o por lo menos conocer, y que nos den oportunidades de opinar de qué es lo que se quiere hacer con ese plan de movilidad, que pensamos que debe ser una pieza fundamental para el desarrollo del parque para estos años próximos. Hacemos hincapié también que si dentro de ese plan de movilidad está incorporado esto, y parece ser que está, y parece ser que infraestructuras para aparcamiento de este tipo hay 3, en Chío hay una, en Vilaflor hay otro, y en Portillo Alto hay otro. Nosotros pensamos, y lo hemos presentado como una alegación oficial, que infraestructuras de este tipo no deben estar dentro del Parque Nacional del Teide. No puede estar, en nuestro caso, en el Portillo Alto. Y presentamos como alegación que esté situado no algo similar a eso, porque eso no cabe en los espacios nuestros, pero que debe estar situada en Aguamansa. Como en las mesas de trabajo desde el año 2008, este ayuntamiento dejó claramente patente que no queremos infraestructuras de ese tipo en el Portillo Alto, por varias causas.
Primero, porque eso es inadmisible. Segundo, porque los usos no caben. Y tercero, ¿cómo le explicamos a la sociedad tinerfeña que queremos construir una infraestructura de cemento dentro del propio parque? Cuando estamos haciendo un parque, estamos haciendo un plan precisamente para protegerlo y para conservarlo. Quede claro una vez más que este gobierno municipal apuesta porque hay un plan, porque el parque se conserve, pero que no se base en la prohibición, sino en la regulación y en las alegaciones que hemos planteado, insistimos sobre eso. Dentro del espíritu filosófico que el PRUC tiene, habla del desarrollo socioeconómico de la zona. No entendemos, y lo planteamos como una alegación también, que se hable del desarrollo socioeconómico de la zona y de los entornos sin que los ayuntamientos formemos parte de los acuerdos y de los consensos y de la sociedad civil, que está representada por las asociaciones de vecinos de nuestros altos. 8 asociaciones, 8 barrios, que históricamente, antes que el Parque Nacional del Teide fuera parque el 22 de enero de 1954, fueron los bisabuelos de los que forman parte de ese asociacionismo los que mimaron, limpiaron y cuidaron el parque. No se les da participación en este PRUC y pensamos que juegan un papel fundamental. Ayuntamientos por un lado y sociedad civil por otro. Una alegación bajo nuestro punto de vista importante también. El PRUC habla de visitantes. Nosotros hablamos de turista y de residente. Lo consideramos como dos conceptos distintos. Una cosa es el turista que viene un día a visitar el parque, por cierto, paro ahí también, vaya descontrol, vaya imagen de la isla de Tenerife hemos dado. Cuando el gobierno de Canarias dice que entran 4,5 millones de turistas cada año, y el Cabildo Insular dice que entran 2. ¿Pero en manos de quiénes estamos? ¿Cómo se puede vender mensajes erróneos a la ciudadanía, a la sociedad tinerfeña, donde ni siquiera se ponen de acuerdo de qué personas, de qué número de visitantes entran al Parque Nacional del Teide? Con una diferencia de 2 millones de turistas al año. Señores, aclárense, porque lo que crean al final son incertidumbre, dudas y disfunciones internas en qué PRUC queremos para que la sociedad tinerfeña disfrute del parque. Por eso distinguimos turistas y residentes. Y presentamos una alegación clara. El residente tinerfeño no debe de pagar ni un solo euro por los servicios que ofrezca el Parque Nacional del Teide. Repito, el residente tinerfeño no debe pagar ni un solo euro por utilizar su parque, por ir a ver su Teide. Ya colaboramos todos con el pago de nuestros impuestos para mantener y sostener nuestra isla. Otra cosa es, como antes dije, el turista, que sí que debe de colaborar, mantener y abonar por servicio o porque aparque dentro del Parque Nacional del Teide.